bienvenidos a su magazine Enhorabuena. La verdad es que estamos muy felices de poder llegar hasta sus hogares con la mejor información y, lo más importante, con un mensaje de esperanza que busca impactar en sus vidas. Asimismo, le doy la bienvenida a mi compañera de CEP, Keila Cepeda. Keila, ¿cómo estás? Y bienvenida. Kele, muchísimas gracias por tu bienvenida. Yo estoy muy bien, feliz de estar en compañía tuya, por supuesto. Y como tú dijiste hace un momento, feliz de poder llegar hasta el hogar de todas las personas que nos ven a esta hora del día. La mejor hora, enhorabuena. Para recordarles a todos los que nos ven allí, que están pegados con nuestro programa, nuestras redes sociales en Instagram y Facebook son las que aparecen aquí abajito en pantalla. En el día de hoy estaremos hablando de un tema bien importante y fundamental en nuestras vidas. Uno de esos que no podemos pasar por alto y debemos aplicarlos a diario. Estaremos hablando sobre el perdón. Descubriremos a lo largo del programa en nuestras diferentes secciones la importancia que el perdón tiene en nuestras vidas y al finalizar sabremos qué tan bueno es perdonar. Pero ¿qué les parece si primero mejor alimentamos nuestro espíritu en la sección que tenemos preparado para todos ustedes? Pan del día. Hoy tengo para ti un delicioso pan de vida. Enhorabuena. Proverbios 17:9 nos enseña: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Lo bueno hay que cultivarlo, lo malo crece solo. No hay que hacer un esfuerzo para hacer crecer la maleza, pero sí hay que hacer un gran esfuerzo para cultivar un jardín de flores. En la vida tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar si queremos construir amistades que perduren. Recuerda, el mayor ejemplo del perdón lo vemos en la cruz, donde el Hijo de Dios murió para el perdón de nuestros pecados. Disfrútalo. Yo estoy de acuerdo con lo que nos plantea nuestro panadero de la palabra. Y es que sin duda alguna el perdonar es una de las decisiones que los seres humanos debemos aprender a tomar y reafirmar cada día. Así es, Keila. Imagínate, o sea, es algo que tenemos que aprender a desarrollar y llevar a la práctica a diario. Porque si Jesús lo hizo con nosotros, ahí tenemos el perfecto ejemplo a seguir. Pero ¿qué le parece si para ampliar un poco más este tema, lo hacemos acompañado de una deliciosa taza de café en nuestra siguiente sección, Enhorabuena con nuestro invitado? Y nuestro invitado en el día de hoy es un hombre con una calidad humana admirable, íntegro, honesto, teólogo y pastor asociado de la comunidad Cristiana El Camino. Él está aquí, enhorabuena, con todos nosotros para compartir nuestro tema del día, el perdón. Se trata del pastor Edgar Baloco, esposo de la pastora Olga Céspedes, padre de dos hijos, Edgar y Saray. Bienvenido, pastor. Gracias, Keila, por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí en este set y compartir con ustedes la bendición que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Así es, Paz. De verdad que para nosotros es de sumo gozo tenerlo aquí. Enhorabuena. Y quiero que iniciemos nuestra entrevista explicándoles a todos los que nos están viendo aquí a través de nuestro programa la definición de esta palabra tan importante. ¿Qué es el perdón? El perdón básicamente es la capacidad que una persona tiene para poder liberar de una carga a una persona que haya ofendido o, en su defecto, si él es el ofendido. Es interesante la connotación de esta palabra porque el perdón significa básicamente eso, liberar de una carga o de una opresión. Así que cuando una persona es ofendida o una persona ofende y tiene la capacidad de poder pedir perdón, lo que está haciendo es liberándose o liberando a una persona de una carga o una situación que se haya presentado. Muy interesante lo que menciona Edgar a propósito de hablar del perdón como algo que libera. ¿Cuándo una persona o cuándo podemos decir que una persona está lista para dar perdón? Ok, correcto. Interesante tu pregunta. Para mí, la señal que esa persona experimenta es esa paz o tranquilidad en su interior, ya que ese resentimiento que era la carga que lo ataba y en el cual lo tenía cautivo en ese momento frente a algún rechazo, malentendido, situación que se le haya presentado con alguna persona, entonces es liberada en el acto en que esa persona decide perdonar por ese agravio que recibió o por el agravio que él hizo. Entonces, para mí, la experiencia tiene que ver con una paz interior, una paz en su alma, una paz que lo lleva a poder mirar a esa otra persona, ya sea la que ofendió
o que es ofendida a los ojos y puede tranquilamente compartir o departir con ella. Así que para mí creo que es una paz interior. Pastor, yo los he escuchado hablar y relaciono todo lo que usted nos cuenta y lo que nos dice que significa el perdón con una enfermedad. Cuando uno está enfermo, uno tiene síntomas para saber que está enfermo, y cuando uno sana esa enfermedad, tiene síntomas para saber que ya ha sanado definitivamente. Las señales que usted nos menciona sobre el perdón podrían ser también síntomas para saber que cuando perdonamos, hemos sanado nuestra alma definitivamente. Sí, claro. La paz tiene que ver con ese síntoma que la persona debe de sentir en el momento en que ha sido liberado. Ahora, podemos colocar como ejemplo el libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que una persona cristiana ha recibido de parte de Dios es esa paz interior a través de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa paz interior es la que nosotros como creyentes debemos agradecerle a Dios por haberla recibido, una paz mental, una paz que gobierna o debe gobernar nuestro corazón y toda nuestra manera de pensar. O sea que en definitiva lo que nos trae el perdón son beneficios. Y en nuestro programa los jóvenes también tienen su espacio y nuestro compañero José Guzmán se fue a conversar con ellos para que den su opinión acerca de nuestro tema del día, saber qué es el perdón. Hola amigos de Enhorabuena, soy José Guzmán, me encuentro en el Parque Sagrado Corazón. Hoy estaremos preguntándole a los jóvenes qué acerca del tema el perdón, porque esto es Jóvenes Radicales. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te llamas? Valentina Álvarez, mucho gusto. Bueno, Vale, te tengo una pregunta. ¿Para ti qué es el perdón? Bueno, pienso que es una de las decisiones más difíciles que debe tomar un ser humano y es dejar a un lado esa falla que te hizo alguien y poder avanzar. ¿Y alguna vez te ha tocado perdonar? Claro que sí, una vez una amiga me falló y pues simplemente tuve que dejar eso de lado y continuar. Bueno, muchas gracias, Valentina. Seguiremos preguntando sobre esa pregunta a los jóvenes. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yosimar Palmera. Hola Yosimar, te tengo una pregunta. ¿Para ti qué es el perdón? Para mí perdón es una actitud que se hace de corazón y se puede hacer verbal o en práctica. ¿Y qué ha sido como lo más difícil que te ha tocado perdonar? Fue perdonar una ofensa de mi padre cuando era niño. ¿Y cómo te sientes ahora? Ahora me siento tranquilo y en paz. Tanto él como yo nos sentimos en paz porque ya lo he perdonado. Y a mí también, me ha perdonado también. Muchas gracias. Bueno, seguiré preguntándole a los jóvenes. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Kevin García. Hola Kevin. Kevin, te tengo una pregunta. ¿Para ti qué es el perdón? Bueno, el perdón es algo que sucede cuando una persona me ofende y yo decido liberar a esa persona de las consecuencias de esa ofensa. Cuando yo decido también renunciar a mis derechos de cobrar la venganza por esa ofensa, creo que eso sería el perdón. ¿Y crees que es importante perdonar? Sí, es importante porque cuando yo perdono, libero a la persona que perdono y a mí mismo de sentimientos como remordimiento, odio, todos esos sentimientos negativos que nos dañan. Gracias, Kevin. Esto fue un poco de lo que los jóvenes piensan acerca del perdón. Qué bueno es conocer a través de esta sección que acabamos de ver la opinión de los jóvenes acerca de este tema tan importante, el perdón. Y es que definitivamente para el perdón no hay edades. Uno en cualquier momento de sus vidas puede estar experimentando una situación la cual requiera nuestro perdón, la decisión de perdonar. Así es, Keila. Y la verdad es que tenemos que ser conscientes que la adolescencia es una de las etapas más difíciles del ser humano, en donde se presentan conflictos y en donde permanentemente debemos estar aplicando el perdón. Y hablando de perdón, pues queremos conocer también que esto, pues, si no hay perdón, pues va a haber algunas consecuencias. En orden con eso, ¿cuáles serían las consecuencias de la falta del perdón en la vida de una persona, Edgar? La Sagrada Escritura dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que la raíz de amargura es una de esas consecuencias por la falta de perdón. La raíz de amargura básicamente hace que la persona logre que sus pensamientos se fortalezcan tanto al volverse obsesivos en la situación en que se vio envuelto y no logre entonces el poder pedir perdón. Eso hace que su corazón se cierre, eso hace que su corazón
básicamente experimente situaciones de miedos, puede experimentar situaciones de incredulidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque es que resulta que la raíz de amargura hace que una persona no pueda alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. Y no solamente eso, sino que si esa persona con esa incapacidad de poder perdonar puede contaminar a otras personas. Ahora, ¿cómo puede contaminarla? Bueno, porque como te he dicho ahorita, sus pensamientos se vuelven obsesivos, donde solo está enfocado en el problema, en lo que él hicieron o en lo que él hizo. Entonces, todo lo que esa persona va a hablar tiene que ver fundamentalmente con esa situación, haciendo de que las personas que le presten su oído al escuchar esas situaciones las contamine, ya sea hablando mal de alguien por lo que alguien le hizo o sencillamente porque comienza a desvariar o decir cosas que no le sucedieron o que aquella persona no dijo. Y se puede llevar entonces la persona que está escuchando una mala imagen de alguna persona porque sencillamente el otro comenzó a decir lo que no ocurrió. Así que la raíz de amargura puede fortalecer los pensamientos y hacer que esa persona comience entonces a decir cosas que realmente no sucedieron así en esa realidad. O sea que es bien delicado el tema de las consecuencias que nos puede traer la falta del perdón a nuestras vidas, de acuerdo a todo lo que menciona Edgar, y debemos ser muy cuidadosos a la hora pues de establecer una relación con alguien, porque pues el perdón debe ser la base pues de toda relación interpersonal que podamos tener. Bueno, y luego de conocer las consecuencias de la falta de perdón, llegó la hora de una de las secciones que a mí en particular me gusta muchísimo. Se trata de Semillas de Vida, para todas aquellas personas que puedan estar pasando por situaciones difíciles y que ameriten una salida. Porque es que definitivamente quien me diga a mí que nunca ha tenido problemas o preocupaciones, miente, porque en la vida del ser humano no todo es color de rosa. Por eso aquí, en nuestro programa, hemos preparado la siguiente sección para ustedes. Estamos viviendo en un mundo de caos, un mundo en donde prima la intolerancia, el materialismo, el individualismo. Por tal razón, es muy fácil que nuestras relaciones interpersonales se rompan. Relaciones de familia, relaciones con nuestro cónyuge, fácil de romper. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 5 que nosotros debemos ir y perdonar a nuestro hermano, que debemos reconciliarnos con él. Así que él hizo provisión para esto. La pregunta que surge ahora es, ¿por qué nosotros debemos perdonar? Bien, debemos perdonar por tres razones básicas. La primera, porque el perdón es un modelo. Jesús vino a este mundo como Dios para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. La segunda elemento fundamental del perdón es porque el perdón es un mandamiento. Jesús nos ordena que nos amemos los unos a los otros así como Él nos amó. Y la tercera razón fundamental es porque el perdón trae sanidad. Sanidad a nuestro corazón, sanidad a nuestra alma, sanidad a nuestro espíritu y sanidad a nuestro cuerpo. De manera que si tú hoy estás viviendo por situaciones difíciles, estás pasando por momentos de angustia y tienes relaciones rotas en tu familia, con tu cónyuge, yo quiero animarte para que hagas dos cosas importantes. Número uno, ora al Padre, ora a Jesús para que Él te dé la fortaleza necesaria para que tú puedas perdonar. Y número dos, decide perdonar. El perdón no es algo que brota de manera natural, el perdón es algo que se decide. Así que si tú haces estas dos cosas, yo te garantizo que Dios te ayudará a salir adelante. Dios te bendiga. Mira qué interesante las cosas que nos menciona el pastor Yuri en Semillas de Vida. O sea, debemos tener muy en cuenta los pasos. Uno cree que el perdonar es algo como tan sencillo y realmente cuando estamos en ese proceso de perdonar a alguien es cuando vemos lo difícil que es. Entonces tenemos que tener muy pendiente lo que queremos hacer o cómo queremos hacerlo. Así es, recordar los pasos para perdonar y recordar, así como dices, Helen, que perdonar es una decisión. Así como amar es una decisión, el decidir perdonar también es fundamental y es algo que tenemos que tener presente en nuestro diario vivir. No, y mira, no solamente eso, o sea, yo pienso que si la Biblia lo dice, eso se hace, o sea, porque es que si nosotros estamos acá en esta tierra es para obedecer a un creador y por tanto, pues si la Biblia dice que es beneficio para nuestras vidas, así debemos tenerlo en cuenta. Yo he escuchado mucho una frase por ahí, Edgar, no sé si usted también la ha escuchado, aquellas personas que dicen, yo perdono pero nunca olvido. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Bastante interesante ese dicho, pues ya que, pues por lo menos
real no es, porque la persona que no ha podido olvidar un hecho es una persona que no ha podido perdonar, porque como lo hemos dicho en todo el set, el perdón libera. Así que al tú liberar y al tener la sensación de paz, entonces lógicamente pues tú has podido olvidar el agravio. Puede que haya un tiempo en que la herida que causó aquella situación tenga un tiempo para poder sanar, no quiere decir de que aquella persona no olvide el agravio. Así que mientras que eso sana, entonces, lógicamente va a tener un proceso. Pero la persona, lógicamente, el agravio lo olvida por el estado de paz, de tranquilidad, de reposo que ofrece el pedir perdón. Así que no creo que sea tan cierto. O sea que en ese orden de ideas hay que olvidar, y es cuando estaremos diciendo que hemos perdonado realmente. Realmente cuando nosotros hemos experimentado la paz. Cuando experimentamos esa paz, entonces realmente nosotros hemos podido perdonar a esa persona. Así es, y bueno, luego de conocer cuáles son las consecuencias de una persona cuando decide no perdonar, y luego de conocer también que si nosotros decimos que hemos perdonado, debemos poder recordar sin dolor, queremos agradecerle, Pastor, por habernos acompañado aquí en nuestro programa, porque para Helen y para mí ha sido de sumo gozo y suma alegría tenerlo aquí, y sé que para todas las personas que nos están viendo también, porque hemos podido aclarar en este día muchas dudas acerca de nuestro tema central, el perdón. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Kayla. Gracias, Helen, por la invitación. Y para mí ha sido un gozo poder compartir con ustedes en este día. Que el Señor les bendiga. Amén. Enhorabuena, soy José Guzmán y esto se llama Tendencia en la Red. Un espacio dedicado a la música, el arte, el cine y eventos especiales. En el día de hoy tenemos el top 5 de las canciones que están sonando. Y para iniciar, arrancamos con uno de esta casa. Él es Luis Fabián Peña con su canción Dependiente de Ti. Veámosla. Donde quieras que yo vaya, iré. Solo quiero que a mi lado estés. Pelearás tú mi batalla y venceré. Así como Moisés, así como David, Luispa quiere ser dependiente de ti. Así como Abraham, que a ciegas camino, siguió tu camino y te creyó. Así yo quiero ser dependiente de ti. Por amor, yo quiero estar contigo, mi amigo, mi Dios. Yo voy a estar contigo, mi Padre ayudador. Y en el top número 4 tenemos un joven estadounidense que ha cautivado por su mezcla de gospel, rock y pop cristiano. Él es Evan Craft y su canción Viviré. Ah, redimido, Evan Craft. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. Tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré. Tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia lanzaré, lo que tú digas lo haré. Te glorificaré, Jesús, yo viviré para ti. Lo que tengo voy a difundirlo,
verme brillando. Lo que digo voy a demostrarlo. En tu amor y tu gracia viviré. Oh, amén. Y en el puesto número 3 tenemos la canción favorita de muchos de ustedes, del barranquillero Dani, Tu Canción Favorita. Yo quiero ser la canción que más te guste y que te alegre cada vez que me escuche. Yo quiero ser la canción que más te guste. Mi corazón te adora cuando late, late. Yo quiero ser la canción que más te guste y que te alegre cada vez que me escuche. Yo quiero ser la canción que más te guste. Mi corazón te adora cuando late, late. Yo quiero ser tu canción favorita, la que te saque un millón de sonrisitas. Yo quiero ser tu canción favorita y que la escuches y mi corazón palpita. Yo quiero ser tu canción favorita, la que te saque un millón de sonrisitas. Yo quiero ser tu canción favorita y que la escuches y mi corazón palpita. Y esta canción nace de un corazón que late de amor por ti, porque tú eres la única razón por la que canto. Y desde Puerto Rico nos llega el top número 2, Lo Mío No Pasa, de Alex Zurdo. Lo del mundo pasa, mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera. Tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en la roca certera. Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera. La mía se enciende con pandero en mano, Jesús y una reina valera. Lo mío no pasa, es para siempre. Empecé en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Cambia lo que atropella por lo que mueve. Esta canción me despido, el gozo pegajoso de Humberto Daza. Que se te pegue el gozo. Es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco. Ya se me pegó y no puedo contenerlo. Yo estoy que me muero de felicidad. Gozo pegajoso. Ya
se me pegó. Eso no se puede. Ya me di cuenta que a usted se le pegó el gozo que acabamos de escuchar. Claro que sí, mira, yo tengo el gozo en todo mi cuerpo. Porque es que ya yo solté, ya yo liberé todo eso. O sea, si no aprendimos con todo lo que vimos en el programa de hoy, nada que hacer. Así es, después de aprender tanto acerca del perdón con nuestro invitado y con cada una de nuestras secciones, yo creo que se hace indispensable que a partir de este momento, si todavía no lo hemos hecho, decidamos perdonar. Perdonar cualquier ofensa que nos hayan hecho o cualquier acto que nos haya desagradado. Creo que es indispensable que como seres humanos tengamos presente siempre que el perdonar es una decisión que debemos tomar y que debemos reafirmar día a día. Keila, y no solamente eso, también tenemos que tener presente que el perdón es un acto y una decisión que estamos tomando, es un acto de misericordia y gracia para la persona que lo recibe y es también paz para la persona que lo da. Entonces imagínate, si lo que el perdón nos trae son beneficios, ¿para qué vamos a estar dilatando la cosa? Perdonemos y ¡pum! Así es, Helen. Y bueno, luego de aprender tanto, quiero recordarle a todos nuestros televidentes, porque ya se nos acabó el tiempo, Helen, de nuestro programa en esta oportunidad, pero antes de irnos debemos recordarles a todos ustedes que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, así como aparecen aquí abajito en Instagram y Facebook, para que estén al tanto del minuto a minuto de nuestra próxima emisión y sepan con qué tema venimos la próxima, que nos veamos. Así es, así que para todos un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima misión. Chao, chao. Tu gozo pegajoso, ya se me pegó. Es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco. Ya se me pegó y no puedo contenerlo, y estoy que me muero de felicidad. De mi ser quitaron la amargura. Estrenando cara hoy, vivo sonriendo. Cuando llegaste con tu ternura, volví a ser el niño que pasa contento en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda mi atención. Tu gozo pegajoso, ya se me pegó. Es un gozo contagioso que nunca se acaba.